miércoles de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 12, del versículo 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la fiesta de la dedicación del templo, Jesús ha decidido proclamar en medio de la gente el misterio de su persona. Es el enviado de Dios, viene de parte de Dios. Más aún, dice, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Se trata una vez más de la gran disyuntiva. El que me rechaza y no acepta mis palabras ya tiene quien lo juzgue. Porque lo que yo hablo, dice él, lo hablo como me lo ha encargado el Padre. Jesús ha venido a salvar. El que no lo acepta, él mismo se excluye de la vida. Esta vez la revelación de su identidad, para la que en otras ocasiones se sirve de las imágenes del pan o del agua o del pastor o de la puerta, la hace con otra más muy expresiva. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Es la misma imagen que aparecía en el prólogo del Evangelio. En el prólogo decía: la palabra era la luz verdadera, capítulo 1, versículo 9. Y en otras ocasiones solemnes, en el capítulo 8 dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Pero siempre sucede lo mismo. Algunos no quieren ver esa luz porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Cristo como luz sigue dividiendo a la humanidad. También ahora hay quien prefiere la oscuridad o la penumbra. Y es que la luz siempre compromete porque pone en evidencia lo que hay, tanto si es buena como defectuosa. Nosotros, seguidores de Jesús, aceptamos plenamente en nuestra vida su luz, que nos viene, por ejemplo, a través de su palabra, que escuchamos tantas veces. ¿Somos hijos de la luz o también en nuestra vida hay zonas que permanecen en la penumbra por miedo a lo que la luz de Cristo nos obliga a reformarlas? Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad sin trampas, sin subterfugios. Significa caminar en el amor sin odios o rencores. En Primera de Juan dice: quien ama a su hermano permanece en la luz. La tiniebla es tanto dejarnos manipular por el error como encerrarnos en nuestro propio egoísmo y no amar. Durante la cincuentena pascual, después de haber entonado solemnemente en la vigilia la aclamación Luz de Cristo, encendemos
en nuestras celebraciones el cirio pascual cerca del libro de la palabra. Quiere ser un símbolo de que Cristo resucitado lo seguimos porque es la auténtica luz del mundo. Y queremos vivir según esa luz, sin tinieblas en nuestra vida. Y además, siendo luz para los demás, porque ya nos dijo Jesús, le decía a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Brilla así su luz delante de los hombres, dice así San Mateo. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.